Sí, correcto. Buenos días. Ella fue citada por el señor fiscal para ser notificada de una nueva imputación y para que designe abogado defensor e indagada respecto de una denuncia realizada por socios de la cooperativa por el no pago de una factura de dos facturas de EPEC del segundo semestre del año 2012. Ese fue el hecho que se le imputa en esta nueva denuncia. ¿Qué aportes dio a la justicia en cuanto a este tema, doctor? Bueno, ella ejerció su derecho de defensa material y declaró y aclaró todas las preguntas que le fueron formuladas y explicó detalladamente cómo sucedieron los hechos, de que en realidad no tenía conocimiento de esa deuda de EPEC, que se enteró telefónicamente en horario de la siesta cuando le llamaron desde EPEC y le dijeron que cortaban la luz en de Anfunes. Entonces ella procedió a llamar a las autoridades de la cooperativa y reclamar, obviamente, por qué no estaba al tanto de eso, si ella debería haber estado al tanto de las intimaciones, se las deberían haber acercado para que las lea y ella le fue ocultada esa deuda. Le manifestaron las personas que manejaban la cooperativa en ese momento de que no había plata para pagar, entonces ella se ocupó de ir a la EPEC a Córdoba, hablar con un gerente y solicitar un plan de pago, y se extendieron los cheques respectivos para pagar esa deuda, de modo tal de saldar esa deuda y que de Anfunes no se quede sin luz. Doctor, ¿a quiénes aduce ella esta suerte de falta de información o ocultamiento de A las información? autoridades de ese momento en la cooperativa, que eran las mismas personas que están en la causa paralela por cuerda separada, que eran las que manejaban el área de finanzas y el jefe superior administrativo que tenía en ese momento la cooperativa. Doctor, tratándose de otra causa, ¿cómo sigue esto? Ahora habrá que ver, yo he pedido copias de toda esa causa por la que no tengo acceso todavía al expediente, solo he leído la acusación, pero una vez que tenga la copia de todo el expediente y ver la prueba que existe, veremos el camino a seguir en función de cuáles son los pasos, si voy a ampliar, si la imputada que defiendo va a ampliar su declaración o vamos a aportar nuevas medidas de prueba. ¿Algo más que agregar, doctor? No, nada más, muchas gracias.